Es una cosa insólita que haya clubes, son pocos, ¿no? Los clubes que están tratando de averiguar por jugadores. Sería así, ¿no? Creo que Independiente está primero en la lista. Pero ¿para qué tantas gestiones? ¿O para qué algunas gestiones si no hay campeonatos de la marcha? Vos fíjate que Argentino Junior suspendió los entrenamientos. Claro. Y no descartan, sí, en esto que empezamos a hablar y que tiene que ver con el fútbol argentino, y la inminente, hoy hay reunión, ¿no? Vos sos el que tenés la precisión. Hoy hay una reunión, pero es un hecho casi que se va a posponer por lo menos un mes más para mediados de octubre. Y empiezan a aparecer casos. Aparecieron en Independiente, aparecieron en Racing, aparecieron varios en Argentinos Juniors, y eso decía, Argentinos suspendió, todavía indefinidamente, sin fecha de regreso, los entrenamientos. Sí. Entonces vos fíjate de dónde queda ir a buscar un jugador. Sí, a ver, esto que está sucediendo iba a suceder, sí, ¿no? En la medida que los clubes tienen como hecho diferencial testear, no todos, pero ya a esta altura una mayoría, testear con los hisopados absolutamente todos los integrantes, sí, de su delegación, y varias veces era obvio que iban a empezar a surgir positivos, porque fíjate además, Gustavo, que en general lo que se reporta de esos positivos son de casos asintomáticos. Sí. Es decir, lo mismo que podría suceder aquí, ahí donde están mirando, o allá donde pueden estar mirando en otro lado. Seguramente. En la medida que el virus ataca o se propaga como se está propagando, era obvio que a los clubes iban a llegar. Lo que sí también está claro es que, más allá de que algunos decían, no, en los entrenamientos no hay riesgo de contagio, sí hay riesgo de contagio. No en el entrenamiento de cambio de frente, claro, de lado a lado, pero sí quizás compartiendo algo, como no se aconseja, o sobre todo en esta famosa burbuja, que dejémosla de llamar burbuja, porque no es ni globito. No. Fue la nada, la de Boca fue la nada, y otras empiezan también a encontrar una fisura. Por eso es que Argentinos advierte que si no para, esto puede ser peor. Claro, se puede transformar en lo de Boca. Claro. La ventaja que tiene Argentino Junior es que no tiene fecha, bueno, la ventaja, sí. Para esto sí. Que no tiene una fecha confirmada de competencia. Sí, Boca, que tiene la de Copa Libertadores. También era probable, lo veníamos imaginando en estas últimas semanas, que esto que se va a confirmar hoy iba a ocurrir también en el fútbol argentino, porque la verdad que estamos en el peor momento. Ahora, esto iba a ocurrir. ¿Cómo se maneja, cómo se gestiona lo que se sabe que iba a ocurrir? Sabiendo que iba a ocurrir y tratando. Hoy recién hace un ratito hablaba con un técnico. Me decía, sí, que ha tenido caso en las últimas horas. Sí, sé, esto iba a pasar. Cabeza positiva y para adelante. Minimizar los riesgos, obviamente. Separar aquellos que han sido lo que se denomina contactos estrechos de los positivos. Eso se llama reducir el riesgo para no llegar a 30, claro, 30 contagiados tuvo Boca. Bueno, pero mientras, seguir para adelante. Entonces, ¿dónde nos paramos a futuro en esto que iba a suceder? El fútbol argentino en general se paró en la resignación. Claro, claro. No en la búsqueda de soluciones. No, así no se puede. Aún sabiendo que iba a ocurrir, es lo que sí, vos marcabas. Sí. Aún sabiendo que lo que te va a pasar, te va a pasar, te va a pasar, no pudo el fútbol argentino. Hay otros lados también, otras áreas también, pero nosotros hablamos de fútbol argentino, no hubo soluciones. Uh-huh. No, no se pudo encontrar soluciones. No sé si no hubo ganas, uh-huh, no hubo ideas, uh-huh, no sé qué hubo, pero hubo resignación. Bueno, entonces suspendemos. Mirá, bueno, entonces posponemos. La idea surgió, la verdad, surgió en la Conmebol, que también es una idea que puede ser discutible. O en todo caso, a ver, mi opinión sobre lo que hace la Conmebol, ya poniéndole fecha hace un tiempo a la Copa Libertadores, es que es algo, una medida positiva, pero puede contemplar los grises. Esto no es todo nada permanentemente. La vida también tiene matices que hay que atender, y esos matices podrían ser claramente casos de planteles con un gran brote de contagios. Entonces, eso motorizó ya no al fútbol argentino, sino al gobierno, que un día, cuando Tapia fue a pedir un permiso, se encontró con toda disposición, hasta incluso un fútbol femenino que estaba totalmente paralizado, sin ninguna chance de volver en ese momento en el corto plazo. ¿Hace cuánto de eso? ¿Mes y medio? Sí, menos mes y medio. Porque digo, de ahí al todo, a hoy, pedir que se suspenda y que se postergue. Es que ni siquiera se pide que se suspenda. No es que el fútbol argentino. Claro, no es que el fútbol argentino pide. En todo caso, no le comunican el visto bueno. Y a mí no me termina de cerrar esta negativa. Y entendiendo, así como tenemos colegas que todo este tiempo han sido, no sé si descreen un poco de la letalidad o de la propagación del virus, o qué, o simplemente son distintas maneras de ver, y en general algunos han dicho,
han tenido otro tipo de opiniones. Yo aquí me paré y me sigo parando con que hay que tener precauciones, con que esto, si bien hay un grupo etario que lo sufre más que el resto, los otros grupos etarios podemos contagiar a ellos. Entonces hay que verdaderamente saber en dónde estamos parados. Pero si vamos al fútbol específicamente, que se están entrenando y que lo único que puede llegar a pasar distinto de acá a 20 días, ya no, es que dos equipos testeados se crucen entre sí, choquen entre sí, no me termina de cerrar porque la negativa y listo. ¿Por qué? ¿Por los 30 casos en Boca? ¿Solo por los de Boca? ¿Por los 6 de argentinos? Recién lo supimos hoy. ¿Por algunos casos aislados, muy, muy puntuales? En todo caso, otros rubros, las industrias, las fábricas, tienen un protocolo de qué hacer cuando hay un caso. Bueno, en esa nebulosa se encuentra el fútbol argentino hoy sin una fecha de vuelta. La del último fin de septiembre ya está descartada. Todo eso va tirando para más adelante el resto, porque las competencias de ascenso nadie sabe cuándo y tampoco se sabe cómo. Claro. Así que imagínate. Y lo que para algunos es 9 de octubre, yo creo que la fecha inicial es 9 de octubre, pero quizás sea 16. Bueno, ni siquiera eso se puede aventurar, pero mira lo que estamos hablando. De acá a un mes no tendremos fútbol argentino. Y octubre tiene otro tema que vamos a tocar, que es las eliminatorias. Ayer se lo preguntábamos a Zanetti. El lunes va a haber, creo, definición desde FIFA, prácticamente confirmando las fechas de octubre y noviembre. Sí. Es más, se prepara, sí, una burbuja en Ezeiza para la llegada de Scaloni y Samuel primero, y después para los jugadores que lleguen desde el exterior. Ahí sí puede llegar a haber una burbuja, pero lo que digo, relacionando las dos cosas, va a ser un fin de semana también complicado, porque vos vas a tener que dar un fin de semana para las eliminatorias, o no. Y equipos que van a tener que jugar sin muchos jugadores porque van a estar afectados a distintas selecciones. Mira, a esta altura, así como el fútbol argentino viene después del fútbol sudamericano, el fútbol argentino vendrá después de la decisión de la FIFA con las eliminatorias. Y ahí ya hay un tema absolutamente relacionado al negocio, digamos, ¿no? A que la pelota siga rodando. Por eso es que arrancan las copas, por eso es que la idea es esperar hasta lo último y forzar la posibilidad de que haya eliminatorias. Cualquier persona que viva en la Argentina, que tenga más o menos relación con el armado de un partido de eliminatorias, te dice, no, va a ser muy difícil que se juegue. Cualquier persona que pertenece a la Conmebol o está cercana a la Conmebol, dice, no hay ningún problema, se juega. ¿Por qué no? Vamos a demostrarlo con la Copa Libertadores y luego habrá eliminatorias. Por lo pronto, los equipos se entrenan. Supongo, Gustavo, y hoy vamos a tener uno de los mejores jugadores de nuestro fútbol, de los mejores jugadores de nuestra liga. Supongo que con desmotivación. Si hace 2 meses, cuando no había fecha, a los jugadores les había bajado un poco la energía, seguramente vuelva a bajarles, salvo para aquellos que tienen Copa Libertadores, ¿no? La próxima semana. Aparte, vos